espectadores, por favor, façam o vosso contributo para o Fundo Nova Oportunidade. Llegó nuevamente el día que hasta los más serios, como mi amigo el Dr. García, sacan esa sonrisa que todo el mundo quiere ver. Hoy vuelve a rodar la pelota con la esperanza de que esta temporada sea mejor que la anterior en todos los aspectos y que eleve los ánimos de todos los habitantes de este país que es la cuna del fútbol. La espera ha terminado. El fútbol de primera división, como lo ha extrañado Inglaterra, esta es considerada por muchos como la más competitiva y exigente de las grandes ligas europeas. Esta es la liga que posiblemente tenga a los mejores jugadores y entrenadores, señor Martinoli. Su fuerza es evidente por el hecho de que los clubes ingleses son los más frecuentes en las últimas fases de las competencias europeas. Lo que significa que sí, probablemente sea la liga más seguida del mundo. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. ¡Neymar! Le gana como si estuviera hecho de hule. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Busca su delantero. La defensa tiene que replegarse. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Intenta despejar. No me parece lo suficientemente decisivo. Esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Y va para adelante. Mete la diagonal. Esto sí que estuvo fantástico. Le pega a portería. Puso a prueba al portero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Ojo con este córner, puede ser el bueno. Cristiano Ronaldo. Qué buen intento, pero un poco desviado. Están buscando penetrar. Listo para la entrega. Ojo que puede disparar. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Busca a su delantero. La juega hacia el extremo. La alternativa ahora pasa para ellos. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Jugada interesante. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Cody. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Desde ahí pueden vestir. Un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Hay que darle crédito por esta jugada. Con los defensores encima, iba a ser prácticamente imposible que la concretara. Ese disparo.
lejos, doctor. La manda dentro del área. ¡Qué buen robo de balón! ¡Le pegó directo! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! ¡Les hicieron el primero! Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que el portero lo tapó su defensa, que estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas, tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita a nadie. Número 16. Se rompe el empate, es 1-0. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. No, no va a llegar esa bola. Casemiro le envía larga. Va hacia el extremo izquierdo. Ahora Bruno Fernández. Y se salen con la suya. Bruno Fernández pudo haber hecho algo más ahí. Los defensas por poco y no lo paran. No logró controlarse en el campo de juego. ¡Va a buscar el gol! ¡Esta es muy buena! ¡Ahí va otra vez! ¡La pelota milagrosamente no entró! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Onana. La juega a la derecha. Buscó el espacio. Y juegan hacia adelante. Ojo con Cristiano Ronaldo. Messi. Esa fue una parada increíble. Esta no es una tajada cualquiera. La tiene Messi. Cuidado, que esta es muy buena. Vamos a tener un minuto de tiempo. ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! Portugal se ve sólido luego del gol. Rápido, incisivo, letal. Todo en cuestión de segundos. Fue rápido, decisivo y certero. Un vivo ejemplo de cómo convertir una defensa en un contraataque. Eso para mí es más que suficiente. Número 22. Sigue el partido, el marcador está igualado. Bienvenido el empate, muchachos. Ahora, ¿irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? Un esfuerzo más que decente y ese sería el resumen de esta primera mitad. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va 1-1. Espíritu de equipo y nunca darse por vencido. Esa es la actitud que indudablemente quieren ver todos los aficionados de sus jugadores. Un partido interesante y muy agradable de mirar con los equipos empatados tras anotar un gol por lado. Vamos dar una sesión calurosa a los nuestros jugadores. Empieza la segunda mitad. Portugal juega bien, con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades sería un mundo de diferencia. Gran centro. Y la lograron sacar. No me parece lo suficientemente decisivo. Lo han cazado, es tiro libre.
Neymar. ¡Qué desperdicio! Prefiere irse a la segura. Condi. Y va para adelante. La controla Casemiro. Neymar. Y ahora ya tiene la pelota. Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo. Onana. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Se metió en camisa de once varas y no hubo otra que marcar infracción. Y ahora tiene Neymar. Garner. La recupera. Busca a su delantero. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Vale, llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Y va para adelante. Busca a su delantero. Y va para adelante. Garner. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Pase cruzado de Garner. Bruno Fernández. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. Neymar. Se emplea a fondo en el costado. Messi. Neymar. Se mueve bastante rápido. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Qué buena coordinación. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacer... ¡Neymar! Y prueba de nuevo. ¡Una tajada maravillosa! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! ¡Vaya duelo, ya la tiene de nuevo! ¡Mbappé! Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. ¡Aquí hay una posibilidad! Último recurso defensivo, pero con eso basta. Logra deshacerse de ella. Iwobi. Busca a su delantero. Idrissa Gueye. Consigue el pase. Se juega hacia adelante. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Acaban con el impacto. ¡Gol! ¡Toma, Chanto, tu banana! ¡Qué golazo! ¡Van adelante de nuevo! ¿Qué se puede decir de este gol? Mbappé. Supo por instinto en dónde iba a llegarle la pelota. El entendimiento a nivel de equipo es sencillamente excepcional. Sustitución para Portugal. Número 10. Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Número 10. Se ponen adelante.
Los diste por muertos bajo tu propio riesgo. Cambiaron esta historia, pero ahora deben mantener el resultado. ¡La qué cabezazo bestial! Número 8. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Vamos a buscar una sustitución. Busca colarla. No, no va a llegar esa bola. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. Y va para adelante. Vamos a tener un minuto de conversación. Mira, le llega directo el balón. ¡Vaya regalazo! ¡Atención que viene el gol! ¡Dispara desde aquí! No pudieron con la última. Esto es todo. Suena el silbatazo final. Podemos considerarla como una victoria táctica. Se adaptaron bien a los cambios del rival e incluso tuvieron algo de suerte. Mbappé se vuelve el elegido del partido y no me sorprende para nada. Una recuperación impresionante, una gran victoria, doctor García, es la verdad. Han sacado ventaja de cierta complacencia para reaccionar tan bien como lo hicieron. Pero si te ofrecen una oportunidad, para ese entonces debes estar listo para lanzarte. El equipo lo estaba. Es momento de cerrar la transmisión. A nombre del señor García y Martinoli, muchísimas gracias. Ha sido un extraordinario.